político. No, no, no tengo ninguna prisa por cobrar. Siempre que usted quede satisfecho. Anda, sigue, Willy, sigue. Esos no juegan conmigo como si fuera un muñeco. Si pierdes, tendrás mucho más tiempo libre para seguir estudiando. Mañana hablaré en la misma esquina a la misma hora, señor Duffy. Por supuesto, este es un país libre. La fábrica de ladrillos pertenece al cuñado de uno de los comisionados. Los comisionados rechazaron el proyecto barato de la escuela. Niños, vamos a ensayar para un caso de incendio. Ya sabéis, salir andando, sin correr. En el reino de los cielos. Recemos al Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la luz del Espíritu Santo esté con nosotros para siempre. Amén. Señor, es un castigo por no votar a un hombre honrado. Dios te bendiga, Willy. Si hubiésemos escuchado, Willy. Nunca te olvidaremos, Willy. Tenías razón, Willy. Dame la mano, Willy. No, no. Debimos hacerte caso. Tenías razón desde el principio. Una voz que clama en el desierto. Un hombre llamado Willy Stark. ¡Oh! ¿Está borracho? No bebe jamás. A Lucy no le gusta que beba. ¿Cómo has conseguido traerle? Estaba como un tronco. Es un hombre imprevisible. ¿Ah, sí? ¿Por qué no me lo habías dicho? Señoras y caballeros, es para mí un gran placer presentarles a un gran hombre del pueblo. El próximo gobernador del estado. ¡Willy Stark! Amigos. Amigos, tenía preparado un discurso. Es respecto a lo que el Estado necesita. Yo no tengo que deciros lo que necesita. Sabéis perfectamente a lo que necesitáis. Tú, ese de ahí, mírate a los pantalones. Tienes agujeros en las rodillas. Escúchate el estómago. ¿Le oyes protestar de hambre? ¿Y tú? ¿Qué pasa con tus tomates? Se te han podrido por falta de carretera para llevarlos al mercado. ¿Y tú? ¿Qué me dices de tus hijos? Están creciendo tan ignorantes como tú por falta de escuela. No, no os voy a leer ningún discurso. Pero os voy a contar una historia. Es una historia muy graciosa. ¿Pero qué? Con que disponeos a reír. Disponeos a partiros de risa porque tiene mucha gracia. Había un campesino que era como sois vosotros. Sí, era igual. Creció entre el barro y el polvo de la tierra. Sabía lo que era levantarse al amanecer y dar de comer a los cerdos. Y cuando aún no había salido el sol, andar 6 kilómetros para llegar a una escuela de una sola habitación. Sí, sabía muy bien lo que era la pobreza. Y comprendió que si había que hacer algo, tendría que hacerlo él mismo. Así que por las noches se puso a estudiar. Estudió derecho porque creyó que así podría cambiar las cosas un poco, para él y para la gente como él. No voy a intentar engañaros. No empezó pensando en los campesinos y en las maravillas que iba a hacer con ellos. ¡No, no, no! Empezó pensando en sí mismo. Pero de pronto comprendió una cosa. Que no conseguiría nada sin la ayuda del pueblo. Eso es lo que comprendió. Como si estuviera iluminado por un rayo de vuelta a su pueblo natal cuando una escuela se derrumbó porque la política había podrido los ladrillos. Y hubo niños muertos y heridos.
Pero ya conocéis esa historia. El pueblo le apoyó porque denunció los ladrillos podridos. Y algunos políticos de la ciudad lo sabían. Así que fueron a su casa en un coche muy elegante y le dijeron que por qué no se presentaba a gobernador. Sadi, es fenomenal, fenomenal. Y el campesino se lo tragó. Pensó con toda humildad que le gustaría intentar cambiar las cosas. No era más que un campesino que creía de verdad que hasta el hombre más pobre puede ser gobernador si la gente del pueblo le considera el más indicado. Bien, pues esos políticos que tanto sabían consiguieron convencer al campesino. ¿Pero qué estás haciendo? Y ahí está. Ese es Judas Iscariote. Miradle bien. Un hipócrita, un farsario. ¡Música, vamos! Miradle ¡música, bien, música! El muñeco de Joe Harrison. ¿Pero qué has hecho? Miradle a la cara.